Bueno, muy bien. Decías, Augusto, tenemos visitas en la radio. Tenemos a dos ingenieros, ¿sí? Presentes en la radio. Lo tenemos al ingeniero Juan Carlos Paesani, que ha venido acompañado también del ingeniero Humberto Capitanelli. Vienen de mantener ahí una reunión en la Defensoría del Pueblo, bueno, donde han presentado también una nota respecto de los incendios y del humo, ¿no?, que sale de estos incendios recurrentes en el basural a cielo abierto. Así que, bueno, para tener ahí precisiones, qué es lo que han podido abordar, con quienes se han reunido, los saludamos y les damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, gente acá de Villanos, y buen día a toda la audiencia. Muy buenos días. Sí, bueno, al ingeniero Capitanelli lo decíamos, ¿no?, lo hemos entrevistado por teléfono, es la primera vez que viene a la radio, pero lo hemos tenido ahí como de consulta también permanente. Bueno, cuéntenos qué es lo que pudieron abordar ahí en la Defensoría del Pueblo. Estuvimos presente la doctora Violeta Saltiva, que es abogada, el ingeniero Capitanelli, que es especialista en higiene y seguridad en el trabajo, al igual que yo. Los dos somos hemos sido compañeros de facultad, y hemos planteado la situación actual del basural y por qué el municipio no actúa sobre la situación que todos conocen y que todos sufren, porque hay barrios que están sufriendo las consecuencias de ese humo que emana del basural, y también gente del ejido de Malagueño. Sí. El doctor Mousset nos dijo de que él tenía información de la municipalidad de Villa Carlos Paz, de parte del secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, que en 3 meses ese problema estaría solucionado. Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta qué problema está solucionado. Uh-huh. Porque personalmente a mí me parece que el problema, no el problema, sino que la municipalidad quiere terminar cuanto antes el centro ambiental. Sí. Para ser mostrado en foto y que la población conozca la obra. Yo me pregunto por qué no se empezó por el mayor problema que teníamos, que es los incendios y los humos recurrentes. Uh-huh. Entonces, pareciera que esos 3 meses que dice que el problema está solucionado es que se termina el centro ambiental, pero el basural va a estar sin remediar. Uh-huh. Lo que nos preguntó el defensor adjunto, ¿qué solución podíamos dar nosotros, los especialistas en higiene y seguridad del trabajo, para sofocar ese fuego? Le dijimos que es un tema muy complejo, pero que si la municipalidad había dicho que dentro de 3 meses el problema va a estar solucionado, la municipalidad sabe cuál es el método, que uh-huh. lo dijeran, o sea, que nos dijeran qué método van a aplicar, porque si van a solucionar dentro de 3 meses, ellos ya tienen el procedimiento para apagar ese incendio que se mantiene en el basural. Uh-huh. Estaba presente también el doctor Emilio Llosa. El doctor Emilio Llosa dice que va a tratar de tomar contacto con, no sé si algún profesional que conforma la mesa esa que tiene que ver con el embalse del dique San Roque y con el CEPROCOR, sí. Que son especialistas para ver qué tipo de mediciones. Lo que yo le he aclarado ahí a todos es que si se van a hacer mediciones, porque ahí hay mezcla de gases, ¿no es cierto? Si hacen mediciones de gases puntuales, tienen distintas propiedades. Pueden ser cancerígenos, pueden tener otras propiedades. Pero como son mezclas, las mezclas a veces pueden potenciarse, puede haber sinergia, puede haber un montón de cosas. Entonces, uh-huh. que si se van a hacer las mediciones, se las hagan en esa dirección, con esos protocolos, porque en definitiva lo que respira la gente son las mezclas. O sea, no aspira a gases, un gas en particular, está aspirando una mezcla. Sí. Y bueno, esa mezcla tiene propiedades muy distintas de cada componente en particular de esa mezcla. Uh-huh. Aparte, un humo tiene sustancias particuladas y sólidas que llegan a distintos niveles del aparato respiratorio. Por ejemplo, las partículas más gruesas se detienen en la parte de la nariz, las cilias que están en la nariz las detienen y producen una irritación en la nariz.
nariz, las partículas más pequeñas o microscópicas ya llegan a nivel de los bronquios, pero aquellos gases o sistemas coloidales llegan al nivel de los alvéolos, donde se hace intercambio de gases con la sangre. Entonces ya es un problema muy complejo porque los contaminantes pasan a la sangre. Sí. O sea, es bastante complejo. Entonces, todo eso debe ser medido, evaluado, quali y cuantitativamente. O sea, determinar la cantidad de componente que tiene la mezcla y determinar la cantidad. Sí. Eso, ingeniero, bueno, fue una de las preguntas que usted plantea en la nota, ¿no?, ingresada al intendente, si se han hecho mediciones, digo, teniendo en cuenta, y también el nivel de toxicidad de estos gases. Digo, desde la Defensoría, o si estaba presente el doctor Llosa también, ¿no? Digamos, si desde ahí les plantearon si se han hecho estas mediciones, ¿tiene el municipio alguna información sobre si estos gases son tóxicos y qué consecuencias tienen la salud o no hay nada? Sí, evidentemente no hay nada, porque si el doctor Llosa dice que va a tomar contacto con el CEPROCOR para hacer mediciones de dioxina, no hay nada. O sea que esto lo recién ahora van a comenzar para hacer ese tipo de mediciones. Uh-huh. O sea que directamente no hay información, no hay datos, por lo tanto no hay información, inclusive no hay datos epidemiológicos, o sea, al respecto de la población afectada. Uh-huh. Por ejemplo, barrio Costa Azul Norte, Costa Azul Sur, también no nos tenemos que olvidar los vecinos que sufren las consecuencias del basural, como es la zona de Malagueño, el barrio San Nicolás. Sí. Pero bueno, lo concreto, y yo para finalizar lo que tengo que decir, es que ellos no ven una solución al momento, o sea, para la gente que está afectada. Uh-huh. Esa gente no sabe a qué sustancias tóxicas está sometida, ¿no? Uh-huh. Y qué medidas debería tomar. Uh-huh. Y eso es el problema. La solución, según ellos, es para dentro de 3 meses. Uh-huh. Así que no nos digo en el tema de que, mientras tanto, digamos, esto hay que decirlo, ayer yo pasaba ahí por la autopista, el basural sigue humeando, digamos, está en combustión, digamos, ahí se veía una densa columna de humo, digo, hasta los 3 meses, digamos, y esto viene sucediendo de antes, ¿no? Digamos, esto del plazo de 3 meses que dan ahora, digo, mientras tanto hay que tener alguna intervención, y hasta el momento no la han tenido. No, uh-huh. Yo lo que quiero hacer un pedido a través de ustedes es que todo aquel vecino que esté afectado o haya sido afectado por los humos, si puede ir a un médico, conseguir un certificado que, digamos, explicite qué problemas tiene, se pueda comunicar conmigo. Yo doy dos teléfonos. El teléfono fijo mío es de acá de Villa Carlos Paz, es 43-60-83, y tengo un celular que es de característica de Córdoba, 0351-203-7150, y bueno, y tengo WhatsApp. Uh-huh. Cualquier información, porque eso va a ser información y documentación muy útil en caso de presentarse una denuncia penal. Uh-huh. Bien, lo están ahí como recopilando la información. Claro, necesitamos certificación médica de aquellos que estén afectados. Uh-huh. Así que necesitamos ayuda de todos aquellos que estén afectados, porque es documentación que va a ayudar a una denuncia penal. Uh-huh. Bien. Le consultamos ahí al ingeniero Capitanelli también, ¿no? ¿Qué le pareció la reunión? Digo, estas conclusiones y estas respuestas mínimas, ¿no?, que han dado desde la Defensoría, ¿no? Bueno, de parte de la Defensoría del Pueblo ha habido el compromiso de un pedido de informe que se va a hacer a la municipalidad a los efectos de que, bueno, un poco pongan por escrito este plan que aparentemente va a llevar 3 meses para solucionar este problema. De mi punto de vista es imposible remediar el enterramiento sanitario de basura y la combustión que se lleva adelante, porque estos incendios que se producen así en estas masas tan complejas, de mucha profundidad y demás, y tanta variedad de compuestos que están en combustión, uh-huh, son muy difíciles de controlar. Se requieren técnicas especiales, metodologías especiales. Yo creo que Bomberos Local no dispone de tales elementos. Seguramente se van a tener que hacer consultas a nivel nacional o internacional para ver si hay alguna empresa que
tiene antecedentes en el control de este tipo de siniestros, ¿no? Uh-huh. Porque si no, esto va a seguir en combustión y va a seguir generando todos estos humos que, bueno, son impulsados por el viento. Si hay viento norte como ahora, por ejemplo, estos humos vienen para el lado de Carlos Paz y sobre todo para la autopista. Uh-huh. Produce problemas de visibilidad también en la autopista, lo estuve viendo la semana pasada, y llega a los barrios cerrados, a San Nicolás, que son barrios de malagueños. Uh-huh. Y si hay viento sur, digamos, se va para la zona de la variante Costa Azul. Tuve oportunidad de estar la semana pasada e intenté bajar del auto, era imposible, era una nube tóxica terrible que en el momento generaba problemas en la garganta, en la nariz, en los ojos. Me tuve que subir al auto y salir de ahí porque realmente muy complejo. Y esos humos después siguen, uh-huh, van para el lado de Vial de Macé, Santa María, Cosquín. Y una cosa que no lo hemos hablado es la gente que está trabajando ahí, uh-huh, en este centro ambiental, también está expuesta, sí, a estos tremendos gases y mucho más porque está encima. Uh-huh. Están moviendo máquinas y el mismo personal de la municipalidad, ¿no? Los bomberos. Sí, están todos expuestos a gases que no sabemos de qué se trata porque, uh-huh, no han sido evaluados. Y bueno, hay que evaluarlos rápidamente, no tienen que pasar más de 72 horas para hacer esta evaluación y sepamos qué hay, por lo menos. Si tenemos que dotar a la gente de que trabaja en el predio, sí, de protectores respiratorios especiales para que no se afecte su salud y demás, y ver qué hacemos con la población, ¿no? Uh-huh. Digo, es increíble que se naturalice de esta forma, ¿no? Digamos, la nube tóxica, el hecho de que no se están tomando las medidas, de que no sabemos bien qué consecuencias tiene, digamos, como que me da la sensación esto, ¿no? El basural a cielo abierto, se enciende el fuego y, bueno, estamos como acostumbrados y se naturaliza a esa nube tóxica, pero digo, hay consecuencias, ¿no? Que todavía no sabemos, no están claras, por lo menos, qué impacto tiene en la salud. Sí, evidentemente, el impacto tiene que ser negativo, no cabe duda. Pero aparte de los humos, producto de esta combustión, está la otra acción, digamos, es decir, bomberos, intentar controlarlo, le están arrojando agua. Uh-huh. Y aparte están la propia agua de las lluvias, digamos, ¿no? Entonces esa agua ingresa a esa masa crítica que hay ahí de basura, de toneladas de basura, de una gran profundidad, y toma contacto esa agua con distintos elementos tóxicos, químicos, todo lo que se ha arrojado durante un montón de años en ese lugar, y eso se transforma en unos líquidos negros, uh-huh, tóxicos, que escurren, y por gravedad, ¿a dónde van a parar? Y al lago, uh-huh, San Roque. Uh-huh. Entonces es el otro grave problema, digamos. O sea, no solamente el lago se está contaminando por los cloacales, se está contaminando también por estos líquidos que escurren del basural, justamente porque está ubicado en un lugar inadecuado. Uh-huh. Está ubicado en una quebrada, y ahí se fue llenando, no se hizo ninguna impermeabilización, digamos, y bueno, todo el agua que viene de lluvia, que viene de las sierras de arriba, pasa por esa masa, digamos, y más el agua que le arrojan los bomberos y, sí, demás, más el agua de lluvia que cae encima, en todo eso, digamos, va terminando en un elemento líquido contaminante que también hay que evaluarlo, uh-huh, para saber qué está pasando con el agua de San Roque. O sea, la doctora Saldiva, que estuvo presente hoy, ella es de La Calera, digamos, ellos, La Calera, Villa Allende, Saldán, todo el Córdoba y el Gran Córdoba toman el agua del Dique San Roque, las plantas potabilizadoras, digamos, traen el agua de los conductos que salen del San Roque. Uh-huh. Por lo tanto, es otra cuestión que hay que evaluarla porque tiene que ver la salud pública, digamos, ¿no? Y la seguridad pública también. Uh-huh. Ingeniero, usted mencionaba la cuestión de la autopista, y esto le decimos ahí a la audiencia, varias veces lo hemos consultado, digamos, por las cuestiones de la seguridad que tiene que tener la autopista Córdoba-Carlos Paz. Digo, y mencionaba cómo impacta esta nube tóxica en la autopista, ¿no? Digamos, eso también, ¿qué consecuencias tiene la baja de la visibilidad? Digamos, si han tenido ahí algunas, ciudadanos que lo hayan planteado, ¿no? De que no se ve bien desde la autopista. ¿Eso está sucediendo? Yo al menos lo he visto particularmente. O sea, hay problemas de visibilidad, básicamente. Uh-huh. Está en función de la dirección del viento. Uh-huh. Si el viento es norte, como hoy, como ahora, seguramente, bueno, creo que en este momento no hemos ido hoy, uh-huh, pero no hay una gran cantidad. Hay humos que se están desprendiendo continuamente, pero no hay el volumen que había una semana atrás, uh-huh, donde realmente el viento impulsaba una gran cantidad, un cono bastante espeso de humo, y que evidentemente
incidía en la visibilidad, no digamos al punto de poner en riesgo, digamos, sí, la circulación, pero alguna incidencia tenía. Pero lo que me llamó la atención fue cuando el viento sur impulsa este cono de humo hacia la zona justamente de la variante Costa Azul, como ahí sí se ve mucho más afectado, digamos. Uh-huh. Ahí no se puede bajar ni la ventanilla del auto, no se puede mirar, o sea, uh-huh, estamos hablando de un sector turístico, donde sí, la gente se concentra, está el dique San Roque, están las nuevas rotondas, está la nueva autovía, digamos, y bueno, eso sí tiene algún tipo de afectación. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a estar muy atentos, ¿no?, a cómo vaya derivando el tema. En principio esto, ¿no?, hay una convocatoria, ¿sí?, a aquellos vecinos que se hayan sentido afectados. Digamos, por algunas publicaciones en Facebook, digo, de Barrio Costa Azul, había vecinos, ¿no?, con irritación en los ojos y demás. Se está convocando a aquellos afectados a que concurran al médico, es un poco la consigna. Sí, Evelina, lo que pedimos, por favor, que si pueden conseguir certificados médicos de la afectación que tienen por los humos, porque, te vuelvo a repetir, una presentación penal necesita también de documentación que la apoye, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente eso es necesario. Uh-huh. Y vamos a agradecer muchísimo eso. Bien. Por el bien de todos. Está muy bien. Bueno, veremos, ¿no?, en qué deriva, ¿sí? Porque realmente es un problema que ha sido recurrente, ¿sí? Y que, bueno, todavía seguimos sin saber qué consecuencias, ¿no?, tienen estos gases que emana del incendio ahí del basural. Bueno, les agradecemos mucho a los dos, que se hayan venido después de la reunión ahí inmediatamente con el Defensor del Pueblo, se hayan venido aquí a la radio a contarnos un poco qué ha dejado ese encuentro. Veremos ahí qué medidas concretas, ¿no?, también toma el municipio, bueno, para realmente tomar cartas en el asunto, ¿no? Muchísimas gracias, Radio Villano, porque siempre nos apoyó, así que muchísimas gracias una vez más. Bien. Muchísimas gracias y buenos días. Bien.